Buenas noches, esto es En Corto. Comenzamos. Iniciamos con esto. En rueda de prensa, el gobernador del estado y el gabinete de seguridad de Tamaulipas informaron sobre las acciones realizadas para lograr la captura de los responsables del asesinato de 15 ciudadanos en Reynosa. Se informó que hasta el momento, elementos del Grupo de Operaciones Especiales y policías estatales han detenido a 25 personas, además de decomisar 25 armas largas y cortas, así como 29 vehículos, drogas y equipo táctico en 39 acciones. Reitero mi condena ante un hecho de violencia reprobable e inédito, en el cual integrantes del crimen organizado atacaron de manera deliberada a gente inocente de Reynosa. A las familias de las 15 personas que perdieron la vida, les reitero mi solidaridad y apoyo. Y comparto con la población de Reynosa y de todo el país la indignación ante este caso. Por ello instruí a mi gabinete de seguridad el mayor de los despliegues operativos a fin de capturar a todos y cada uno de los criminales involucrados para que reciban la sanción más severa conforme a derecho. Me comprometí con los tamaulipecos, pero especialmente con las familias de las víctimas, a que no habría impunidad, y estoy cumpliendo con mi palabra. Asimismo, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Jonathan B., por ser posible responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio en grado de tentativa. El comunicado indica que este individuo está presuntamente relacionado con los lamentables hechos ocurridos en Reynosa. Como medida cautelar, el juez decretó prisión preventiva oficiosa para Jonathan B. en el Ceferezo 18 en Ramos Arizpe, Coahuila. Asimismo, se fijaron 2 meses para la investigación complementaria. Cambiando de tema, el gerente de la Comapa Victoria, Gustavo Rivera, anunció 3 días de luto en todas las áreas de la Comisión Municipal tras la lamentable muerte de 3 trabajadores mientras laboraban en una caja de válvulas el viernes pasado. Rivera Rodríguez expuso que durante los 3 días de receso se revisarán las condiciones y el equipamiento con el que se trabaja. Se dio a conocer que también durante este martes fue dado de alta el trabajador que logró sobrevivir a la intoxicación. La COEPRIS continúa colocando sellos de clausura en espacios públicos y privados por las denuncias por casos de COVID-19. En tanto, se define el próximo miércoles si en los municipios con semáforo rojo se retorna a la fase 1 o si se endurecen las restricciones. Este lunes inició en Ciudad Victoria la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a personas de 50 a 59 años de edad. Los módulos fueron ubicados en el Cebetis 24, el Cebetis 119, la Primaria Leona Vicario y el Poliforum en modalidad drive-thru. La aplicación en la capital del estado culminará el próximo viernes. Checa esto. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que en los primeros minutos de este lunes se registró un sismo de magnitud 3.9 grados Richter a 119 kilómetros al este de Matamoros, en aguas del Golfo de México. El organismo informó que el movimiento telúrico se registró a las 0:17 horas de este lunes, y además confirmó que el domingo también se registró un sismo de 3.6 grados en el municipio de Méndez. Un empleado de una gasera falleció al explotar e incendiarse un tanque de gas estacionario en una vivienda de la colonia El Charro de Tampico. Otro trabajador resultó con graves quemaduras, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona. Lamentable tragedia. 11 años de investigación se han traducido en 183 informes periciales, 145 declaraciones de testigos y personajes involucrados, y 2 o 3 detenciones supuestamente relacionadas con el caso. Pero el crimen de Rodolfo Torre Cantú permanece impune. El día de hoy, varias personas acudieron al sitio donde ocurrió el homicidio hace 11 años para colocar ofrendas florales. Esta es la imagen del día. Y así llegamos al final de la información. Muchísimas gracias por su atención, cuídese mucho y pórtese bien.